Muy buenos a todos, yo soy Dakuko y sean bienvenidos a un nuevo vídeo más para el canal. Y hoy sí, chavales, ha llegado el día de abrir la cajita de 50 sobrecitos de la colección de Harry Potter. Aquí tengo la cajita que vamos a abrir hoy mismo en el canal. Así que nada, no nos vamos a enrollar mucho, ¿vale? Vamos a ir directamente a la mesa, ¿vale? A abrir los 50 sobrecitos que hay aquí dentro. Así que nada, vamos para allá. Bueno, gente, por aquí ya tenemos la cajita de 50 sobrecitos. Así que sin más preámbulos, vamos a abrir todos los sobres que hay en el interior, ¿vale? Aquí lo pone, ¿vale? 50 paquetes, ¿vale? Cada sobre vale en España 0,80, ¿vale? Pensaba que valía 1 euro, ¿vale? Pero no, como vienen solamente 5 cartas, pues entonces vale 0,80, ¿vale? No llega al euro. Así que nada, vamos a sacar todos los sobrecitos, ¿vale? Todos los 50 sobrecitos de la caja, ¿vale? Ahí está, y vamos a poner la caja de fondo, ¿vale? Vamos a ponerla por detrás, ¿vale? Vamos a ponerla tipo por aquí, ¿vale? Porque el otro lado estoy yo, ¿vale? Vamos a ponerla por aquí, ¿vale? Y aquí tenemos los 50 sobrecitos para abrir en el día de hoy, ¿vale? Vamos a ver los diferentes modelos de sobres que hay, ¿vale? Creo que hay 8, ¿vale? 2, 3, 4, 5, 6, 7 y no sé si falta alguno más. A ver. Vale, este. Y creo que estos serían los 8 modelos de sobre, ¿vale? Así que bueno, vamos a empezar con estos primeros 8, ¿vale? Y luego ya abriremos el resto, ¿vale? Así que bueno, vamos a empezar a abrir los primeros sobrecitos de la caja. A ver qué tal, qué nos sale, ¿vale? Vamos a bajar un poco esto, ¿vale? Ahí está, vamos a acercar la cajita, ¿vale? Y vamos a abrir este primer sobrecito, ¿vale? A ver qué nos sale, ¿vale? Vamos a abrirlo, a ver. Ahí está. A ver qué nos sale por aquí. Ahí está, tenemos a Harry Potter cuando era pequeño. Ahí está, tenemos a, creo que se llama Hermione, ¿no? La que sale también en la portada de la colección, ¿vale? Creo que es un cromo puzzle, puede ser. Parece que sea un cromo puzzle. No sé por qué, pero bueno. Seguimos con esta carta, ¿vale? Tenemos aquí, ahí está, parece una foca esto. No, una marmota. Marmota de neón, ¿vale? Creo que estas cartas son brillantes, ¿vale? Así que las vamos a poner por aquí, ¿vale? Y por aquí tenemos a Dumbledore, ¿no? Se llama el señor. Ahí está. Perfecto. Pues este ha sido el primer sobre. Vamos a ver si hay más especiales. Vale, no, solamente ha sido esta, ¿vale? Así que nada, esto ha sido el primer sobre. Vamos a por el segundo, ¿vale? A ver qué nos sale. Vamos a ver. Tenemos aquí un escudo, ¿vale? Y creo que es carta brillante porque lo noto con el tacto, que tiene un... En plan, es como una carta brillante, tiene... El tacto es un poco raro, ¿vale? Esta carta número 29, ¿vale? La vamos a dejar por aquí. Perfecto. Bueno, por aquí no porque hace sombra la caja, ¿vale? Vamos a ponerla, yo qué sé, a ver si más o menos por aquí. Ahí está. Seguimos, tenemos a la carta que, bueno, esta carta nos salió de hecho en el vídeo del Starter Pack, que os lo dejo por aquí en la tarjetita, ¿vale? Esta carta también, ¿vale? Que es brillante, ahí está. Tenemos a Ronald, se llama, ¿no? Está el otro protagonista, que sale también en la portada. Y también otra carta escudo, podríamos así decirlo, de Hufflepuff. Ahí está, pues nos han salido dos cartas de este estilo, ¿vale? Las vamos a dejar por aquí. Y vamos a dar paso al tercer sobrecito, ¿vale? Vamos a abrirlo y a ver qué brillantes nos salen y qué cartas normales, ¿vale? Ahí está, esta carta también nos salió en el Starter Pack, ¿vale? Por aquí tenemos... no sé si esto parece la escuela de magia o qué. Pero no, tenemos carta brillante... Vale, están los dos protagonistas, ¿vale? Hermione y Ronald. Vamos a dejarla por aquí. Otra brillante. Sí, otra brillante del señor este. Y ahí está la carta de un gatito. Ahí está. No es brillante, ¿vale? Así que bueno, vamos a ver las brillantes estas. A ver.
Estas las vamos a poner por aquí, ¿vale? Y estas, tal que así. Bueno, vamos a juntarlo todo porque es que si no, no va a caber, ¿vale? Vamos a juntar estas por aquí, ¿vale? Esta y las de esta sección de animales por aquí, ¿vale? Vamos con otro sobrecito, el cuarto, ¿vale? Que vamos a ver qué nos sale por aquí, ¿vale? Tenemos esa carta que es brillante, ahí está, que sale Harry Potter, perfecto. Vamos a dejarla por aquí. Tenemos aquí la carta de Ronald, ¿vale? Creo que se llama Ronald, ¿no? No sé si lo he visto en el álbum, ¿vale? Pero creo que se llama Ronald. La vamos a poner por aquí, ¿vale? Por aquí tenemos la carta del señor y un animal, ¿vale? Otra brillante, ¿vale? Sí, es una brillante, perfecto. Vamos a dejar por aquí. Y terminamos con otra brillante, la bolita esta que también nos salió en el starter pack, ¿vale? Así que bueno, vamos a ir un poco más rapidito, ¿vale? Porque vamos a por el quinto sobre y solamente llevamos... Bueno, solamente, llevamos 6 minutos ya, ¿vale? Vamos a ir rápido, ¿vale? Os vamos a enseñar las cartas así, ¿vale? Creo que estas son cartas puzzle, ¿vale? Está Harry Potter, la brillante, perfecto, la vamos a dejar junto a las otras. Y esta carta que también nos salió en el starter pack, perfecto. Vamos a abrir el sexto modelo de sobre, ¿vale? Vamos allá, a ver qué tenemos por aquí, ahí está, perfecto. Ahí está el comedor, sí, el comedor. El monstruo que también nos salió en el starter pack, ¿vale? Y ahí está la última carta, ¿vale? Como habéis podido comprobar, pues solamente hay 5 cartas, ¿vale? Por eso vale 80 céntimos, ¿vale? Obviamente se parecen a los stickers. Ahí está, otro escudo repetido, ¿vale? Ahí está. Brillante, también repetida. ¡Ojo! Carta de 4 cromos. Ahí está. Hostia, pues no sabía esta sección que estaba ahí, ¿vale? Vamos a dejarla por aquí, ¿vale? Y aquí tenemos otro puzzle que ya nos había salido, ¿vale? Vamos a poner por aquí todo, ¿vale? Y esto está por aquí. Perfecto. Vamos a ver las otras, que creo que hay 2 puzzles más por ahí. Creo que son puzzles, ¿eh? A ver, vale, uno por aquí. Y el otro... creo que está por el principio. Ahí está, que es repetido, ¿vale? Y vamos a seguir, ¿vale? Vamos a terminar con esta carta de Harry Potter, ¿vale? Y vamos a por el octavo sobre. Sí, puede ser octavo sobre. Así que nada, vamos a ver qué sale por aquí, ¿vale? Tenemos aquí un tren. Perfecto. Otra carta puzzle de Dumbledore. Carta brillante. Parece de un monstruo. Ahí está. Otra carta puzzle de Hermione. Y Harry Potter con un búho, ¿vale? Y ahora sí que sí, vamos con el resto de sobrecitos, ¿vale? Así que vamos a por el noveno sobre que tenemos por aquí. Tenemos otro escudo, Gryffindor, ahí está. Cromo de Hermione, ¿vale? Vamos a dejar por aquí, perfecto. Vale, esta carta es muy brillante, esta ya nos había salido. Y esta no, ¿vale? Décimo sobrecito, ¿vale? A ver si nos puede salir otra carta de estas, ¿vale? Que hace mucho ya que no nos sale, ¿vale? A ver si nos puede salir en este sobre. Escudo, ¿vale? Diferente del resto de Hufflepuff, ¿vale? Vale, pero el tacto parece el mismo. Bueno, lo voy a poner aquí por si acaso, ¿vale? Ahí está, el monstruo que también nos ha salido ya al menos 3 veces, ¿vale? Ahí está, esta carta también nos ha salido. Otro escudo, Ravenclaw. Y otro escudo, Gryffindor. Ahí está. ¿Triple escudo? ¿Puede ser? No, o doble. Doble escudo en un mismo sobre. Not bad, ¿vale? Así que bueno, vamos a abrir otro sobrecito, ¿vale? Parece ser que esto es un campo. Ahí está. Puzzle, ahí está. Carta normal, normal y normal, ¿vale? Seguimos abriendo sobrecitos. Vamos a abrir este. Aquí tenemos carta normal. Ahí está, normal también de este árbol. Normal. Ahí está, tenemos otra carta de estas que tanto me gustan, ¿vale? Esto parece, diría un perro, pero es que me da la sensación de que no es bien un perro. No lo sé, ¿vale?
vamos a dejar por aquí. Y carta normal. Vamos a abrir duodécimo, ¿no? Sobrecito. Ya he perdido la cuenta, ¿vale? Ahí está. Carta por aquí. Doble carta, ¿vale? Carta normal. Carta puzzle, ¿vale? Sí, creo que son puzzle porque la mayoría de cartas que nos han salido están como un poco cortados por aquí, ¿no? Podríamos decir. Bueno, y por aquí también, en plan que no se ve el dorado este. Y por aquí solamente se ve en la derecha, ¿vale? Así que podemos afirmar o confirmar que son puzzles, ¿vale? Y otra carta normal, ¿vale? Vamos a seguir abriendo. Vale, de momento está grabando todo, perfecto, ¿vale? Por aquí tenemos otra carta de las que nos han salido, ¿vale? Tenemos aquí carta de, parece ser una biblioteca en horizontal. Carta de Hermión, carta brillante. Vamos a dejarla por aquí, ¿vale? Otra carta puzzle, ahí está. Y otra carta que este, hostia, me suena. No sé si es Robert Atkinson. Puede ser que hizo una... ya me corregiréis, ¿vale? Pero creo que hizo una serie de vampiros junto a otra chica. Hostia, una serie bastante famosa, no me acuerdo del nombre, ¿vale? Pero bueno, ya os lo pondré por aquí el nombre, pero... Porque es que ahora no la tengo en la punta de la lengua y no sé, pero bueno. Tenemos aquí el puzzle, ¿vale? Y la escoba, ahí está, como carta brillante. Vamos a seguir abriendo sobrecitos, ¿vale? A ver qué tenemos por aquí. Carta normal, carta puzzle, ahí está. Otro escudo de Haple Fur, ¿vale? Creo que este ya es repetido, ¿vale? Otra carta normal y otra carta normal de Harry Potter, ¿vale? Vamos a abrir el sobre de Ronnie. Ahí, vamos a abrir. Vale, carta normal, carta puzzle. Ahí está, carta de un cisne. ¿Puede ser esto? Sí, puede ser un cisne. Ahí está. Otra carta normal y carta de esta sección, ¿vale? Así que bueno, vamos a seguir abriendo. Casi me cargo, creo que era la brillante. Madre mía. Ah, no, bueno, la normal. Ahí está, carta normal. Otra carta de esas. Carta normal. Carta normal. Carta normal, ¿vale? A veces en los sobres puede venir una especial y en otros sobres puede venir dos o tres especiales, ¿vale? Lo acabo de ver porque en este sobre, mira, ahí tenemos una especial. Lo digo porque en este sobre nos ha venido una especial, ¿vale? Y está otra carta de estas, repetida, ¿vale? Ahí está, carta normal y también carta normal, ¿vale? Lo digo porque me he fijado que en este sobre, no, el anterior que hemos abierto, nos ha salido una carta especial, mientras que en otros nos ha salido 2 y 3, o sea que esto también puede variar, ¿vale? Ahí está, carta normal, carta escudo, Ravenclaw, creo que también este repetido, no lo sé. Otra carta de estas, ahí está, tenemos un ciervo, perfecto, y carta normal, ¿vale? Vamos a abrir otro sobrecito, ¿vale? Tenemos aquí de nuevo la escoba, ahí está. Carta puzzle de Hermión. Otro escudo, Gryffindor. Ahí está. Y carta normal, ¿vale? Y esta carta del libro, que hace dos sobrecitos, creo, nos ha salido. Sí, creo que nos ha salido hace dos sobres, ¿no? Puede ser, en los dos sobres anteriores. Pero bueno, ahí tenemos una olla, ¿vale? Tenemos otra carta brillante, que esta también ya nos ha salido. Y el resto, pues, ya son brillantes. Ahí está. Vamos a seguir abriendo, ¿vale? Vamos a abrir, de momento, 25, ¿vale? Y luego voy a hacer un parón, ¿vale? Porque veo que ya tengo bastante memoria, ¿vale? Ahí está la señora, carta puzzle. Perfecto. Carta normal. Carta normal. Carta normal y carta normal, ¿vale? En este caso nos ha venido una especial. Y lo que también veo es que hay cartas que están en vertical y cartas que están en horizontal, ¿vale? Está carta normal, carta puzzle de Harry Potter. Perfecto. ¿Es tú? Vale, es la luz, ¿vale? Está carta normal y otra carta escudo, Slytherin. Esta carta no nos ha... O sea, este escudo no nos ha salido, ¿vale? Porque el nombre no me suena, ¿vale? Así que, bueno, vamos a seguir abriendo, ¿vale?
A ver si nos vuelve a salir algún animalito de estos que me gustan. Esta carta normal. Carta brillante. Que en la en este vídeo, ¿vale? En este vídeo también nos ha salido, ¿vale? Carta normal. Carta puzzle de Harry Potter. Y carta normal, que también nos ha salido, ¿vale? Vamos a seguir abriendo, ¿vale? A ver qué tenemos por aquí. Hostia. Digo, pensaba que me había cargado el cromo. Vale, vale, uf, menos mal. Bueno, carta normal. Ahí está, otra carta normal. Carta de un castillo. Parece ser embrujado, ¿vale? Otra carta puzzle de Harry Potter, que ya nos había salido. Y el pergamín con la pluma, carta brillante. Que esta sí que no nos había salido, ¿vale? Así que bueno, vamos a seguir abriendo, ¿vale? A ver qué tenemos por aquí. Vale, carta normal. Carta puzzle, esta no nos ha salido, ¿vale? Carta brillante, que tampoco la tenemos, ¿vale? Carta normal y carta normal, ¿vale? Las cartas normales las voy a ir quitando, ¿vale? Para dejar, cuidado con el taquito que llevamos ya. No sé en cuántos sobres, pero está bien. Vale, voy a quitar las normales, que de hecho ya lo he hecho, ¿vale? Y vamos a poner estas por aquí, porque es que con la luz no se ve mucho, ¿vale? Está. Y vamos a piñarlo todo un poco para que se vea mejor. Vale, chavales, ha habido un problema, ¿vale? Y es que estaba abriendo sobres, ¿vale? Y pensaba que esta cámara de aquí, que está grabando la mesa, pensaba que estaba grabando, y claro, veo que no estaba grabando, y digo, hostia puta, y creo que ya he abierto como, no sé si 10 sobrecitos, o sea, he abierto 10 sobrecitos sin darme cuenta de que no estaba grabando, pero bueno, a destacar, pues, no sé, bueno, me ha salido carta gato, la carta del gato, esa, ahí está, nos ha salido esta carta, ¿vale? Y también nos ha salido, que no sé, a ver, también me ha salido esta carta, ¿vale? Y esta, ¿vale? Así que bueno, vamos a seguir, vale, ahora sí que veo que se está grabando, ¿vale? Así que bueno, tenemos aquí escudo, Slytherin, ¿vale? Ya nos ha salido, carta puzzle, que también nos ha salido, carta brillante de la bola, ¿vale? Carta puzzle. ¡Ojo! Este sobrecito ha venido completo, ¿vale? Todas especiales. Y el escudo que nos ha salido al principio, que también ya lo tenemos, ¿vale? Así que bueno, ojo, me ha sorprendido, ¿vale? Sobrecito lleno de especiales, ¿vale? Todas 5 eran especiales, ¿vale? Otro escudo de Gryffindor. Ahí está, de la cabra, carta de la cabra, perfecto. Carta normal, carta puzzle, perfecto. Y carta normal. Vale, este ya iba a coger del otro lado, ¿vale? Vamos a abrir, a ver, a ver, a ver. Tenemos carta normal. Ahí está, carta normal. Otra normalilla, normalilla. Y normalilla, o sea, para que veáis cómo son las cosas. Antes habíamos abierto un sobre en el cual venían todas especiales. Y en este sobrecito no nos ha venido ninguna. O sea, fijaros. Vale, carta normal, ¿vale? Otra carta normal, ahí está. Cromo puzzle, ¿vale? Y otra brillante del mismo personaje, ¿vale? Ahí está, el mismo personaje. Ahora vamos a abrir su sobrecillo, ¿vale? A ver qué nos sale. Tenemos carta puzzle, perfecto. Ojo, carta. Puede ser, es que no sé si es águila. Es que es una fusión entre águila y como pavo. Uy, va, como pavo real, pero bueno, porque la cabeza parece que sea un pavo real. Pero bueno, el caso es que está tochísima. Vale, la vamos a dejar por aquí, ¿vale? Y terminamos con estas cartas normales y cromo puzzle de la bruja, ¿vale? Ahí está. Y vamos a seguir abriendo, ¿vale? Ya supongo que ya habrá. Ya va quedando menos, ¿vale? Creo que 15 sobrecitos por ahí, ¿vale? Carta normal de Harry Potter, de los 3 personajes, ahí está. Esta carta que también nos había salido, ¿vale? Esta también, que nos ha salido. Y escudo de Hufflepuff, que me da a mí que no nos ha salido esta carta, ¿vale? Así que vamos a abrir, ¿vale? Luego veremos cuántos sobres nos faltan, ¿vale?
No, por aquí mejor. Carta brillante, que también nos ha salido. Esta me da a mí que no nos ha salido, ¿vale? Carta normal, esta. Otra normal en vertical, ¿vale? Y esta otra carta normal. Vale, vamos a ver cuántos quedan. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 sobrecitos para terminar la apertura, ¿vale? Así que vamos a terminar de abrirlos. A ver qué nos sale. Tenemos carta normal, ¿vale? Carta puzzle de Ronald, ¿vale? Carta caballo. Ahí sabes que estas cartas, para mi opinión, creo que son las mejores, ¿eh? Porque es que, no sé, tío, a mí me fascinan. Ahí está, carta caballo, ¿vale? Otra carta horizontal, parece ser, vertical, perdón, parece ser una librería. Y otra carta, otra carta normal, ya está fallando la voz. Vale, así que bueno, vamos a abrir otro sobrecito, ¿vale? Hostia, este lo he abierto un poco mal, ¿vale? Ahí está, carta normal, otra carta normal, que creo que no nos ha salido. Esta igual, carta normal. Ahí está, otra carta de estas, perfecto. Y carta normal, ¿vale? Vamos a abrir el sobre de Ronald, a ver qué nos sale. Abrirlo. Y por aquí tenemos parece ser un monstruo esto. Bueno, carta normal, ahí está Ronald en puzzle, carta normal, esta chica que ya nos ha salido, y carta puzzle, que creo que es de la otra parte, puede ser que sea, no, pensaba que era la misma, pero bueno, ahí está. Supongo que ya van quedando ahora 8 o 9 sobrecitos, ¿vale? Ya va quedando menos para terminar la cajita, ¿vale? Tenemos escudo, Ravenclaw, que creo que nos ha salido Repe. Carta brillante, ahí está. Carta normal, otra carta de estas. Y otro escudo de Gryffindor, ahí está. Hay muchos escudos que nos sale con el nombre de Gryffindor, ¿vale? Supongo que deben ser con el nombre repetidos, pero diferente diseño, ¿vale? Ahí está, tenemos cromo normal, cromo puzzle, ¿vale? Ahí está. Esto parece un conejo. Sí, ahí está, es que estas cartas son chulísimas. Ahí está, la carta conejo, otra carta de estas y carta normal, ¿vale? Vamos a abrir puede ser el sobre número 40, 41. O no sé. Carta brillante. Carta normal. Ahí está, tenemos el zorro, ¿vale? También carta chulísima, ¿vale? Otro puzzle, ¿vale? Que ya nos había salido. Y otra brillante de estas, ¿vale? Vamos a ver cuántos sobres quedan. 5 sobrecitos, ¿vale? Vamos a terminar de abrirlos, ¿vale? Por aquí tenemos brillante de Hermión, ¿vale? Tenemos carta brillante, ¿vale? También de Harry Potter, perfecto. Carta normal, carta puzzle, ¿vale? Y otra carta normal, ¿vale? Ahí está. Vamos a abrir este sobrecito, ¿vale? Ahí está, esta carta normal también nos ha salido. Carta puzzle, ¿vale? Carta normal, otra normal del árbol, sí, normal, y otra normal, ¿vale? Vamos a por el antepenúltimo sobre, ¿vale? Ya van quedando solamente 3 sobrecitos para terminar la apertura, ¿vale? Ahí está, carta normal de Harry y Ronald, otra carta normal, carta puzzle, ahí está, y terminamos con el escudo de Slytherin, ¿vale? Con un diseño distinto, ¿vale? Vamos a por el penúltimo sobrecito, ¿vale? Ya solamente quedan 2. A ver, ¿qué tenemos por aquí? Carta normal, ¿vale? Carta brillante, está de un caballo, parece ser. Carta normal, carta puzzle y carta normal. Pues nada, gente, ahora sí que sí, vamos a concluir la apertura con el último sobrecito, a ver si nos puede salir otro animal de estos, ¿vale? Que me haría mucha ilusión, ¿vale? Y como he dicho, para mí es el mejor diseño de la colección, ¿vale? Ahí está, tenemos carta normal que ya nos ha salido,
carta puzzle, que también está muy guapo el diseño. Ahí está la escoba, que también nos ha salido brillante. Carta normal de Harry y Ronald, que también nos ha salido. Y terminamos con otro monstruo que también nos ha salido como carta brillante, ¿vale? Y esto, chavales, ha sido lo que nos ha deparado la cajita, ¿vale? Vamos a hacer un recuento de todas las cartas especiales que nos han salido, ¿vale? Vamos a empezar con la sección que más me ha gustado, ¿vale? La de los animales, ¿vale? Vamos a ver cuántos nos ha salido. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. 11 animales nos han salido. Perfecto. Luego, de estas cartas nos han salido 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14. Obviamente contando también las repetidas, ¿vale? De las cartas puzzle, yo creo que nos han salido bastante más, ¿vale? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 38 cartas, válgame Dios, ahí está, 38 cartas puzzle. De estas brillantes, pues también nos deben haber salido, pues, también 30 por ahí, ¿vale? Y de estas cartas, bueno, también de los escudos, ¿vale? Vale, sí, va todo junto. De estas cartas escudo nos han salido 1, 2, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 19 cartas. Y nos ha salido solamente una carta de esas. Intuyo yo que esta carta equivaldría a lo que sería un balón de oro, ¿no? Porque veo que nos ha salido solamente una vez, ¿vale? La número 30, ¿vale? No sé en qué sección va, ¿vale? Luego ya lo miraré, ¿vale? Pero ahí está, nos ha salido una única carta de estas con cuatro fotografías, ¿vale? Así que nada, chicos. Este ha sido el vídeo, ¿vale? Ya nos hemos cepillado la cajita de Harry Potter. Ahí está. Lo dicho, espero que os haya gustado el vídeo, ¿vale? Si es así, ya sabéis lo que tenéis que hacer. Apoyar el vídeo con un gran like, ¿vale? Y nada, nos vemos en el próximo vídeo, ¿vale? Que ya traeré el último material de esta colección, ¿vale? Que serían las tres latitas, ¿vale? La de oro, plata y bronce de Harry Potter, ¿vale? Así que si queréis ese vídeo, ya sabéis, apoyar mucho este vídeo, ¿vale? También os podéis suscribir al canal y activar la campanita para no perderos ningún vídeo de estos de Harry Potter y de otras colecciones que traeremos en el canal, ¿vale? Así que lo dicho, gente, espero que os haya gustado el vídeo. Nos vemos en el próximo. Adiós.